Ya basta, Freezer. Código. No, no, perdón. La costumbre, la puta costumbre. He estado varios días sin decir el konnichiwa. ¿Por qué ahora lo he dicho? No lo sé. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí haciendo la reacción review del capítulo 10 de el anime. Bueno, de The Anime of the 100 Girlfriends. Yeah. Así que eso, vamos a ver qué pasa hoy. Deciros que gracias a la gente que aún sigue apoyando a mis vídeos. No estoy pasando por una buena racha. La verdad es que llevamos como un mes y una semana más donde prácticamente hemos perdido. Bueno, iba a decir yo he perdido, pero es más preferir decir hemos perdido porque somos una comunidad. Hemos perdido pues bastante apoyo. Y bueno, la verdad es que el motivo deben ser varios. Entre ellos debe ser que no estoy respondiendo a vuestros comentarios. Y la verdad es que no encontré el momento para ponerme al día. Así que no sé qué va a ser. O sea, tengo que responder todo antes de acabar el año. Y comenzarme a reaccionar. Y bueno, tengo que hacer muchas cosas, huevo. Muchas cosas. Poco tiempo, no sé qué va a ser de mí. Bueno, vamos a comenzar. Eren Tarakun, Batashino, no sé qué romper. Vale, de los comentarios de la semana pasada del capítulo 9 me habéis dicho algo que no puedo imaginarme cómo va a ocurrir. Me habéis dicho de que está a punto de comenzar, o más bien como que la serie se va a poner super mega ecchi. Y yo digo, ¿cómo cojones se va a convertir un evento de rescate en algo pervertido? Es que no me entra en la cabeza. Voy a poner, mira, si ahora se va a poner más shonen que nunca. Shizuka, cuidado, te vas a caer. ¡Agárrenla! ¡Estúpidas! ¡Mírenla! ¡Está ahí! ¡Por favor! ¡Hijos de puta! Gracias, Rentaro. ¡Hijos de puta todas! Es que ¿sabéis lo que le da más puntos a esta a Shizuka? Es que habla como una IA. Habla como robot. Eso ya es adorable. Ah, por cierto, ya me tengo grabada las music video de los animes que me han gustado por sus temas musicales. Así que imagino que no es sorpresa de nadie que va a haber Road to the End para este anime. Y de verdad, yo creo. La grabación ha sido. Hostia, creo que las grabaciones de este anime, del Road to the End, han sido las más divertidas en mucho tiempo, ¿eh? O sea, me he pasado como un enano. Ya veréis. Simplemente espérenlo y. ¡Corre, corre, corre! Lo siento, Opening. Ya te he escuchado la versión full. Tengo prisa. Tu puta madre, la madre, ¿verdad? No sé, y tengo una ligera sospecha de algo, de que pueda ocurrir algo que rompa todas las bases de la historia, ¿vale? Puede ocurrir un evento que estoy imaginando que puede ocurrir, entonces ya absolutamente esta serie es supremacía. Es que todavía aún no he hecho ni los vídeos de fin de año, ¿eh? Quiero hacer un vídeo sobre qué es un anime revelación y cuál es el anime revelación del año 2023. Quiero hacer un vídeo sobre eso, pero de momento no encuentro el momento.
estás? ¿Es un gato de ricos? ¡Ah! ¿Cómo te has podido caer dos veces en mi puto sitio? Pero no me to... ¡Llamen a PETA! Un pinche gato. No debo reírme, estoy en la mierda. Es Garfield. Eres Garfield, pero sin ser naranja y no puedes hablar. Tu Nemo haciendo de árbol, maravilloso. Chindorela. Pestodar. ¿Quién puede entrar ahí? Nadie, ¿eh? Mira, Shizuka es pequeña, pero tampoco. Es verdad. Venga, no me jodas. Eres científica. A ver, no es científica, ¿no? Es médica. Pero bueno, al final es lo mismo, ¿no? Experimenta. ¿Qué ha hecho? ¡No! ¡No! ¡Ni Lupin! ¡Ni Lupin! ¿Para tanto era? Si lanzar piedras es algo bastante fácil. Ay, qué lindo la curita. Las curitas no sirven de nada, al revés. Hace putrefacción. Tienes que dejar que respire la herida. Tienes que dejar que se haga costra. Quiero ayudarla. Vale, de momento la infiltración va bien. Oh, Dios mío, también tiene perro. Ah, claro. Oh, un oso. No, no me jodas. Es un... Ah, es un perro de esos que tienen el hocico bien largo. ¿Cómo se llaman esos perros? No es un Kuma, ¿vale? No es un Kuma. No es un Kuma. ¡Oh, Dios! ¡Estúpido! ¿Cómo la puedes dejar ahí sola? ¡Hijos de puta todos! ¡Hijos de puta! ¿Cómo los odio a todos? Los odio a todos, los odio. ¿Cómo me hacen eso? ¿Cómo le hacen eso? ¿Qué teoría? ¡No digas eso! Eso que me matas. Basta. Dejen de darle líneas a Shizuka. Dejen de darle líneas a Shizuka. ¡No! ¡Heroína! Perro, espero que tengas buen gusto. Ah, yo eso no sabía. Ah, con razón mi perro me la daba cuando estaba con mi hermana. Ah, yo pensaba que era porque simplemente me odiaba. Porque mi perro solamente me quería cuando estábamos él y yo.
Cuando estaba con mi hermana, cuando me ponía al lado de ella o algo así, él siempre estaba. ¿Ves como si tienes cosas? Cusurilla. Esta medicina. Adelante, Pokéball. ¡No, tú no! Otra vez gato gordo de mierda. La pelota ya deja, ya la pelota da igual ya. Gato. Miau. ¿Dónde se han escondido? Detrás de las puertas. Puta madre. Menos mal que ninguna es gordita, si no. Vale. Es un plot twist. No, eso es un Deus Ex. El Big Bang, el inicio de la vida. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha descompuesto. Hija de puta, pero avisa antes. Hija de puta, avisa antes. Hostia, ¿qué le pasa a los ojos? Ah, los efectos de. Ah, vale. Titán Cruz podría ser esto. Titán Cruz. Oye, el mangaka. El mangaka tiene cultura, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? Sabe dónde poner esas. Propio de Yggdrasil. Thank you.
69. Cada vez se acercan más, ¿no? A la zona reproductiva. No, o sea, prácticamente están haciendo un 69. Pero esto es cosa seria. No es momento para ponernos sexuales. Okay. Joder, madre mía, creo que soy yo o el culo está inflado. No, de verdad, mala la sensación de que estaba más inflada de lo normal, ¿eh? O sea, uno dice miau sin ganas, o sea, miau, miau, y otra, miau robot. El puto guardia no se ha dado ni puta cuenta. Despedido. Despedido. Mientras viva. Uy, ¿eso qué es? ¿Una broma de suicidio? Sí, hasta ahí hemos llegado. Como por ejemplo, ¿qué? Bueno, pues sí, algo así. Suplicar. ¿Con 13 años? ¿Con 13 años? ¿Qué dices? O sea que perdió la virginidad en el parto.
O sea que no conoció varón, ¿eh? Porque si eso fue artificial. No, pero tú pides la virginidad, ¿no? O sea, una mujer pide la virginidad en el paro también, ¿no? Eso cuenta, ¿no? ¿O es virgen? No, no. Eso tuve que preguntarle cuando me hicieron la sex education en el high school. Ya, bueno, pero es que tú lo hiciste mal. No, eso no quiere decir que tu hija vaya a repetir tus pasos, tampoco. Con 13 años. Entonces, ¿tendrá cuántos? ¿29? ¿30 años? Está joven, ¿no? Ya, pero tu experiencia no sirve, es una puta mierda. ¿Cuándo queda el capítulo? ¿Qué estás llorando, de verdad? No seas marica, Rendoro, venga, tampoco ha sido para tanto lo que ha contado. Jajari. Oye, nombre original, joder, Ahí se ha estrujado el cerebro el mangaka. No. No, os... Puta, este era lo que... Puta, esto es lo que estaba... Esto es lo que dije antes de lo que podría pasar. No. No puede ser. No, puta. Es que era algo que me estaba diciendo. ¿Quién no me dice que el tema este del flechazo del primer amor tiene que ser solamente con las de su edad o con las de el instituto, ¿no? ¿Quién no me dice que también puede pasar con personajes alejados? Pero que sea la madre de... ¡Hostia! ¡Puta! Eso es trama de hentai, puta. Eso es trama de hentai. Pero eso es trama de hentai, huevón. Eso es trama de hentai. Que la madre y la hija estén con... El... ¡No! ¡No! Se vienen días oscuros, tú. Días oscuros. No, puede ser, hijo de puta. Una MILF. Tío, es una puta MILF. Tío, es una puta MILF que no tiene nada de experiencia. O sea, es prácticamente una niña.